Good evening, good evening. Good evening. Who is? Huh. Claudia, Marcela, en Rosina. Ya voy, teacher, espéreme. Don't Sorry, teacher. Don't worry. Don't worry, don't worry. That happens. ¿Qué tal? Nice. What about you? Nice. Very Very good. tired. So, like me, sometimes I don't know how can I deal with but Sorry. not, Yes. I mean, but there are days that you look like more tired than today. Sí. ¿Cómo es esto? Gracias. Me lo puedo llevar. Yes. Routine, daily routine activities. Not sure what I was going down, going down, going down. Just wait for a minute. One minute. 1 minute. Everyone very punctual. Yeah, you are very punctual, like Rosina. I can see Punctual. that she's here, but she's not here. I mean, yeah, she connects that, but she's doing another stuff, maybe. Oh, let me write down. On the group, we are online. We are online. I see. We are online. Evening, Brenda. Good evening, teacher. My Good God. evening, Good evening, Rosina. Mr. Perez, good evening. Susana, good evening. Oh, see, just one this, just one, I mean, how do you say? Second video. Advice and solo un dispositivo hoy. Adi. Hola, teacher. Buenas noches. Good morning. Come Good on, good morning. morning. Good morning. Perdón que ayer me ausenté, teacher. No tenía luz en mi casita. Así me Sí, dijeron. En todo lo caso es siento. good evening o good night. Good evening. A good morning. Ay, no, y que ando petando, Dios mío. Good Sí. evening. Perdón, sorry, Nah, teacher. don't Sigo worry. de mañanita yo.
Don't worry. Susana driving today. Okay. So, welcome again to this class, okay? Yes, pero aquí voy presente. Excellent. Welcome to PNIT, Kurt's English for Work program. And today is our session number 8. Recuérdense de ir haciendo las tareas diario, es lo mejor. Ahorita ya deben de ir a la tarea 8. Y el viernes tómese un vaso extra de café tipo 6, 7 de la noche para que pueda tener tiempito para hacer el examen, ¿ok? Recuérdese que tenemos un examen de medio curso. ¿Y solo el sábado se puede hacer? ¿Solo el sábado? ¿Cómo así? De hecho, o sea, tendría que hacerlo el viernes. Lo teníamos que hacer solo sábado. El viernes lo tendría que hacer, okay. Viernes en la noche, porque si no, sábado a las 6 de la mañana les escribo. Yo creo que no menciono nombre, aunque ayer dijo alguien, yo fui, pero no, yo no menciono nombres, pero sí, pues les escribí a algunos muy temprano el sábado, diciéndoles, mire, por favor, complétenme. Ok. Bueno, allende de algunos que tienen algunas excepciones que me comentan, niños, recuérdense que ya les he dicho y voy a decir que a veces pasan por acá supervisores de INSAFOR o de inglés corporativo y que a excepción a veces de que usted tenga algún permiso o haya hablado con alguien o le hayan dado alguna recomendación, hay que tener la cámara encendida. Yo ahorita a veces la apago y la enciendo para mejorar la calidad de audio. Porque, pues no sé. Bueno, por ejemplo, miren ahorita, se pone ahí. Entonces, por eso a veces apago la cámara. No sé qué le pasa a esta hora al ancho de banda. Tendré que revisar si tiene algún problema. Pero por lo demás, creo que todos ya saben que hay que estar con cámaras encendidas. Hay alguien que me acaba de escribir, perfecto, ayer también me escribió alguien, me dijo, mire, yo ya hablé con fulano de tal y perfecto. Pero allende de esos casos, si alguien más no ha hablado, más que la sugerencia, el requerimiento es que usted tenga cámara encendida. ¿Ok? Eso solo para aclarar y no es que teacher, mire, yo les esté recordando. Nada que ver. Recuerdo que la primera sesión se los mencioné. Además, a Adi le explicaba en algún momento cuando me preguntó que pues, esto es algo así como una beca de algún modo entre su patrono e INSAFOR. Y pues de alguna forma hay que cumplir con los requerimientos. ¿Para qué? Para de alguna forma pues salir bien evaluado, digamos, en esa beca y que pues en el segundo módulo me la sigan proveyendo. Que acá si ustedes van y cumplen, van a tener espacio de cumplir más o menos los 18 módulos, ¿no? Está bien, Carla, entiendo, y acá queda grabado el mensaje, no se preocupe. No hablo, como le digo, también quiero, así con mucho cariño, decirles, ¿verdad? Que no, a veces no personalicemos, sino que hablo en general, las reglas. Entonces, eso. Les decía que, pues, ustedes tienen la oportunidad de estudiar acá entre un promedio de 2 años a año y medio. Entre año y medio y 2 años. De poder avanzar en el curso sin mayores contratiempos y sin ánimo de nada decir que lo mejor es que me lo puedan patrocinar, pues. ¿Por qué? Porque quieras o no, hoy hay cursos en línea que son caros. Bueno, no demerito ninguna de las academias, pero
tienen un costo mensual que si yo lo empiezo a pagar en un promedio de 2 años, es un caso, además de los libros y todo ese tipo de cosas. Entonces, tómelo en cuenta, por favor, para continuar, ¿no? Bien, después de eso, empiezo, por ejemplo, vamos a hacer una revisión para aquellos que no pudieron estar ayer. Y a compartir. Uy. ¿Qué es esto? Sí. Y ayer vimos cómo crear preguntas con el do y con el das. ¿Ok? Ese fue el tema. Yo creo que ya compartí las diapositivas como consejo. Si usted no pudo estar en clase, pues la puede ver en YouTube. Alguna pregunta extra y ver las diapositivas que están ahí. Pero a grandes rasgos decíamos que para crear preguntas solo agregamos el auxiliar do y das al principio de la oración. Do con estos sujetos y das con estos otros sujetos. Por ejemplo, acá tengo una oración. You speak English. ¿Cómo la hago en pregunta? Do you speak English. Solo pongo el do y el question mark y ahí ya la tengo hecha en pregunta. Y luego tengo esta cuando decía he speaks English. ¿Cómo hago la pregunta? Lo mismo, solo que aquí agrego does y acá el question mark y al verbo le quito la S. Básicamente, eso es, digamos, a grandes rasgos, cómo se forma la pregunta. Déjenme de compartir. Y vamos algo más. Exacto. Uh-huh. 20. Vemos, déjenme ver. Yes. Ah, aquí está. Acá está. Uh-huh. Comparto para terminar de explicar. Compartir. Luego vimos también las... ¿qué? Vimos las respuestas cortas en las preguntas. Y vea, la respuesta corta es el sujeto, perdón, la afirmativa, el sujeto y el auxiliar. Yes, I do o no, I don't. Yes, you do, no, you don't. Yes, they do, no, they don't. Yes, we do, no, we don't. Y si son con terceras personas, yes, she does, no, she doesn't. Yes, he does. No, he doesn't. Yes, she does. No, she doesn't. Yes, it does. No, it doesn't. Eso básicamente fue la clase de ayer. Cómo construir las preguntas y cómo dar respuestas cortas. ¿Alguna pregunta acá? No. Dejo de compartir. Vaya, y vamos. Voy a pasar lista entonces también. Pasar lista en el control de asistencia. Otra cosa, hablando de eso, hay algunas personas que no han hecho tareas, por favor. Recordarles que tienen que estar al día con sus tareas. Miércoles 8. Adi Beatriz Reyes. Present. Ana Cristina Hernández. Present. Brenda Ivette. Moreno Rivera. Present. Good. Claudia Marcela Rosales. Present. Cristian Alejandro Ordóñez. Present. Doris Alejandra Bolaños. Present. Francisco Javier Erazo. Present. Graciela Saray Ramírez.
Graciela Saraí Ramírez. Present. Ah, ok. Ingmar Argueta Ramos. Isamar Andrea Cárcamo. Present. Ok, Jessica Otilia Torres. José Alexander López Pérez. Present. Ok. Carla Janet González Cruz. Present. Maritza Elizabeth Martínez. Present. Ok, Maritza, sí, perfecto. Patrick Beatriz Quintanilla. Present. Patrick Beatriz Quintanilla, present, ya estuvo. René William Torres Hernández. Present, teacher. Good. Rosina Elizabeth Reyes. Present. Susana Carolina Rosales Escobar. Present, teacher. Ok, Wilfredo René Mendoza Otero. No ha venido todavía. Good. Bye. Vamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer la parte oral. Vamos a... Piense una pregunta que usted le vaya a hacer a quien le voy a decir, ya sea directa, do you o sobre algún compañero. Does he cook, por ejemplo, cocina él? ¿Ah? O do you cook? O do you prepare the coffee? O no sé. Sí, una pregunta y el otro responde para ir a la práctica. José Alexander López, como está primero en mi Zoom, no sé, le va a tener que preguntar a Susana Carolina. Sí, ajá. Ah, Carolina, me digo. Sí. Carolina, do you speak French? Ah, perfecto, fantástico. Ajá, Carolina. No, I don't. Muy bien. Carolina, tú, Claudia Marcela. Claudia Marcela, do you cook in your house? ¿Por qué le preguntan eso? Dice Claudia Marcela. Ajá, Marcela, conteste. Yes, I do. Ah, va. ¿Te crees? Marcela, Rosina, por favor. Rosina, do you like pizza? Do you qué? Do you like pizza? Ah, perfecto. No le entendemos, solo la risa le vemos y contestó bien contenta, pero no le entendimos ni le escuchamos nada, Rosina. Yes, I do. Ah, va, hoy sí. Muy bien. Rosina con René. René. Iba a hacer yo esa pregunta. ¿Do you like pollo campero? Vaya, René. No a todos les gusta. René. Sí, ahorita like... está conectando. Yes, yes I do. Ok, muy bien. René William, tú Cristian Alejandro. Ok. Cristian, do you cook in the house? Bye. Yes, I do. Ok. Good. Cristian, tú Graciela Saraí. Graciela, do you read books? Yes, I do. Perfecto. Graciela Saraí, tú Doris. Doris, do you take a shower every day? Se baña todo el día. Yes, I do. Ok, muy bien, Doris. Doris, Claudia Claribel.
Claudia, do you drive? Yes, I do. Okay. Yes, I do. Claudia, Claribel, Tuana, Cristina. Okay. Do you like ice cream? Okay. Yes, I do. I love it. I love it. Hmm? I love it, ¿se dice? I love it. I love it. Okay. Okay. Yes, I do. Yes, muy I bien. Do. Perfecto. Cristina con Adi. Okay. Adi, do you like romantic movies? Do you like movies? I do. Muy bien, Adi. ¿Tú? Carla, no sé si nos puede contestar. Okay, Carla, do you love me? ¿Me amas? No, I don't. Está bien, me parece. Carla, tu Maritza Elizabeth. Okay, Maritza, do you have a child? Do you have a child? ¿Tienes algún niño? No le entendimos, no encendí el micrófono, Maritza. No, I don't. Perfecto, Maritza. Maritza con Brenda. Brenda, do you have pets? Perfecto. Uh-huh, Brenda. Yes, I do. Very good. Brenda con Francisco Javier. Una pregunta. Dígame. Espérame, una pregunta. ¿Por qué es yes I do y no yes I have? Porque entiendo yo que yes I have es como si yo tengo, ¿verdad? ¿O es por regla? Es por regla, generalmente con el auxiliar con el que me preguntan, con ese contexto. Do you? Yes, I do. Ok. O sea, y no, casi no existe el yes, I have. Casi no se usa. En todo caso, eso sería ya para dar una respuesta corta. Yes, I do. I have one dog. I have a parrot. I have a monkey. I don't know. I have a snake. I don't know. Okay. Brenda, dije con Javier Erazo, que lo acabo de ver manejando. Y es de su casa. Se teletransporta. Y así estaba, así como que de repente el nombre, como que fondo era el que venía manejando. Vale, va, Brenda, Francisco. Francisco, do you have brothers? Brothers or sisters? No, I don't. Okay, good. Francisco con... Me too, Francisco. Ah, very good, ya se va la conversación, perfecto. Francisco Javier con Isamar Andrea. Do you have speak another language? Do you speak another language? Yes, I do. Which one? Spanish, obviamente. Good. Muy bien, Isamar con Wilfredo. Wilfredo, do you like watching TV? Perfecto. Yes, I do. Muy bien. Wilfredo le pregunta a Alexander López. Alexander López, do you like the beach at night? Good question. Alexander López Pérez. Yes, I do. Good. Nice question. Very well. Ya ven, niños, ya vamos llegando a, por lo menos ya puede hacer algunas preguntas directas, ¿no? Vamos entonces a compartir pantalla y vamos a ver más o menos una rutina diaria. Si ven que si me estoy oyendo cortado, avíseme a alguien, apago la cámara para poder oírme mejor, ¿ok?
¿Ahorita estoy bien? ¿Alguien que me levante la mano o me diga sí? ¿Se oye bien? Se escucha bien. Perfecto. Sí, se oye. Perfecto. Perfect, teacher. Thank you. Bien, entonces, my day. In my case, I get up at 4 o'clock, okay? I eat breakfast at 6 o'clock. I go to school at 4:30. I eat lunch at 12:30, maybe. I leave school at, right now at 5 o'clock, we can say. I eat dinner at 7 o'clock, and I go to bed at 11 or 11:30. Eso es una rutina. En este caso estoy usando, me levanto, como desayuno, me voy a la escuela, almuerzo, dejo la escuela, y decir dejo es como me voy de la escuela, como cena y me voy a la cama a las 11. Aquí faltan otras cosas, ¿no? Puedo decir me cepillo los dientes, me peino. En el caso de las damas dicen me maquillo, me baño, y todas esas son rutinas diarias. Igual tienen rutinas diarias en su trabajo. Por ejemplo, no sé a qué hora checan emails, por ejemplo. ¿Ah? ¿Cómo diría eso? I check email at, por ejemplo. Yo checo email, algunos de nosotros tenemos que estar chequeando el email a X horas que llegamos a las oficinas. ¿Ok? Entonces, eso es una rutina. ¿Ok? Vamos a ver aquí las rutinas, vamos a ver otras rutinas y voy a pedir que vayan leyendo. Alexander López, léame la primera y me dice de un solo quizás a qué horas lo hace. Have dinner. Exacto. ¿Cómo diría? I have dinner. I have dinner. At. At. Dinner es cena, ¿verdad? Sí. No. Sí. I have dinner at 7 de la noche. Siete. Six at night. A las 6 de la noche. Six at night. Perfecto. Doris Alejandra. Bolaño Cerón. Next one. Go to bed. Exacto. I go to bed at 11 o'clock. 11 o'clock. Very good. Wilfredo René. Get up. I get up. I get up at 7 o'clock. 7 o'clock. Dichoso. Lucky boy. Claudia Marcela Rosales Orantes. I go to school. Bueno, I go to school and I go to school at 7:20 a.m. 7:20, okay, good. Rosina, no sé si hace tarea, si no, pasémonos a la siguiente, Rosina. No. Bye. Go to I do. No, pasémonos a la siguiente. Work. I go to work. At 7 o'clock. Muy bien, René. Okay. Día la siguiente, ¿verdad? Sí. Es. Brush my teeth. Your teeth, no, porque ahí sería algo así como cepilla mi diente. Ah. Y es cepillo mi diente. So I brush my teeth. I brush my teeth. Ajá. At
5 o'clock. 5 o'clock. Estamos bien. Christian, what time do you have lunch, Christian? I have lunch at 1 p.m. 1 p.m. Good. Graciela, Sarai. Voy a ir haciendo las preguntas mejor. What time do you wake up? I wake up at 4:30 a.m. Very good. Thank you. Claudia Claribel. Voy a cambiar a esta. What time do you take a shower, Claudia Claribel? I take a shower at 5 o'clock in the morning. Good. Carla Janet. What time do you get dressed? Sorry. Do you repeat me, please? What time do you get dressed? Okay, I get dressed at 6:30 a.m. Good, thank you. Maritza, what time do you comb your hair? Otra vez, open your mic. I comb my hair at 6 o'clock. Good, I comb my hair at 6 o'clock. Adi Beatriz. Okay. Do you prepare your breakfast, Adi? I eat breakfast. What is it? Listen to me. Do you prepare breakfast? Yes, I do, or no, I don't? Yes, I do. What time do you prepare breakfast? I make breakfast at 8 o'clock. 8 o'clock. Good. Susana. Hello, teacher. What time do you eat breakfast? I take my breakfast at 6 o'clock. Good. Ana Cristina, do you work? Sorry. Do you work? Yes, I do. What time do you start your work? I start work at 6 o'clock. Good. Good. Wait for me. Sorry, what's in this case? I forgot it. Okay, Patrick. Buenas noches. Buenas noches. What time do you work on your computer? Ay, sorry, teacher. I don't know. Ahorita no sé de qué están. Estamos preguntando a qué horas, y parece la expresión, ¿a qué horas trabajas en tu computadora? I work, entonces. I work on my computer. My computer at 7 a.m. 7 a.m. Doris ya estuvo, ¿verdad, Doris? Solo confírmenme. Yes. Ah, okay. Mr. Erazo, what time do you finish work? Eight p.m. to 10 p.m., 11 p.m.
You don't have time. I don't have a specific schedule. Specific, exactly. Schedule. Muy bien. Brenda y Beth. Yes, teacher. What time do you arrive home? I arrive home at 6:30 p.m. 6:30. Okay, good. Isamar. Do you have dog? Sorry? No, listen to me. Do you have dog? Yes, I do. Ah, what time do you feed the dog? At 6 o'clock. Good. Inme Ramos. Good. Do you cook dinner? Hola, hola. Sí, recién entré y estoy un poco perdido. Ah, bye. Estamos ya haciendo preguntas, Inmer. Vale, entonces después le va a dar espacio, pero es algo así como a veces a algunos, y voy a cerrar aquí, a algunos les pregunté si hacen algo antes de decir a qué horas hacen algo. Por eso es que en algunos decía, what do you, por ejemplo, en el caso de Isamar, que le pregunté si tiene perro, antes de preguntarle si lo alimenta. Tal si le alimento, mire, ¿a qué horas alimenta el perro? Y no tiene perro. Por eso es que a veces, muchas veces, va primero la pregunta directa. Por ejemplo, digamos, qué sé yo, Inmer. Vamos a ver si Inmer me contesta. Otra vez lo vamos a incluir. Para que no se nos pierda mucho. No. Bueno, sí, diga. Do you check your emails? Que he perdido porque no recuerdo el significado. Do you revisas tus correos? Do you check your emails? Yes. Exacto. Yes, yes, I do. Yes, I do, or no, I don't. Vamos, quiero ver. Christian, do you check your emails, Christian? Yes, I do. What time do you check your emails? I check my emails all day. The whole day. Exacto, pero vean, a veces, digamos, tiene que haber una pregunta directa para preguntar luego a veces la hora. Ya me pasé un poco en el sentido de esa es otra pregunta. Permítame. La pregunta es, what time? Cuando yo quiero preguntar a qué horas haces algo. What time do you... No sé. Y si quiero estar de un poco así de inquisitivo, por no usar otras palabras, sobre él o sobre ella, sería, what time does she? No sé. ¿Quiere usted preguntar, mira, qué hora se baña ella? A ver, what time does she take a shower? ¿O a qué hora se toma el café? What time does she take or drink the coffee? Entonces, o sobre él, usted quiere estar de inquisitivo, ¿a qué hora se va para el trabajo? What time does he go to work? ¿O a qué hora sale del trabajo? Preguntas básicas para las señoritas. What time does he leave the work? Entonces, pero de esa forma se usa el what time. Me he pasado a este tema, vamos a verlo después cuando veamos WH question, pero porque también a veces es necesario cuando hablamos de rutina. Aunque recuérdense que nuestro tema base son rutinas. Por ejemplo, si yo le pregunto... Rosina, abra su micrófono.
Do you make the cleaning in your work? ¿Hace la limpieza en su trabajo? No, I don't. No, I don't. Exacto. Ese es nuestro tema base ahorita, el do you. Y, ojo, hay muchas cosas. Yo lo podría basar en la casa y empezar a hacer preguntas. Mire, cocina. Mire, usted lava trastos. Y se puede. Y le voy a dar una hoja para que lo practiquen, para que hablen ahí a ver quién es el que hace. Pero recuérdense que el enfoque es más para el trabajo. O sea, cuando usted vaya haciendo las preguntas, ¿cuál es la rutina de la persona a la que está entrevistando en su trabajo? Si ella hace facturas, si ella contesta llamadas, ¿a qué horas contesta? ¿Do you answer phone calls? ¿Contesta llamadas? ¿Ah? Entonces, ese es el enfoque. ¿Preguntas con el tema, niños? ¿Sí? ¿No? Entonces, ya les expliqué, estas son las diferentes actividades que tiene alguien en un día. Pueden haber más. ¿Qué otras actividades podemos incluir? Ajá, vamos al chat y díganme a otras actividades que podemos incluir. Los oigo, voy a silenciar y empiecen en el chat. Leer muy bien. Do you have a meetings, por ejemplo, for example? Qué elegante. Eso sí. ¿Qué pasó? Estamos en grupo. No. Estoy yo acá. Solo los dejé así que apagué mi audio un momento para que para que pudieran escribir. Va, aquí están. Actividades. Do you visit your bed? Do you visit your bed? Come on. Do you do your bed? Sorry. Do you visit customers? Do you send emails? Do you write? Do you do exercise? Do you call customers? ¿Qué más? Uh-huh. Do you have meetings? Me dijeron, ¿verdad? Have meetings, tener reuniones con el jefe. Okay. Have meetings. Have a break. Perfecto. Tienes algo así como un receso, un recreo. Do you, quiero ver, Alexander, do you receive people? No solo, do you have received? Solo es una. Do you receive people? Ajá. Bailas, muy bien. Pintas la casa. Pintamos toda la casa sin derramar una gota de pintura, pero ¡uy! ¿Qué es eso? ¡Vamos! Hay que estar actualizado con los memes, niños. Vamos, ¿qué más? ¿Cómo no? Con gusto. Solo que no puedo bajar los vidrios porque ha polarizado recién. Perfecto. What time do you feed your dog? Perfecto, Imer. Do you see TikTok? Exacto. Do you surf on the internet? Esa es la pregunta. Do you surf? Do you collect receipts? Sí. Perfecto. Vamos incluyendo también preguntas del trabajo, ¿verdad? Do you surf on internet? Así se dice, sí. Navegar en internet. Do you surf on internet? Do you sing? ¿Cantas? Muy bien. ¿Bailas? Sí, pregunta base para los niños. Canta, bailas, cocinas. ¿Ah? ¿Haces un buen café? ¿Do you prepare a good coffee? Si no prepara café y no toma café, no es de confianza, niños. Ok. Exacto, entonces ahí estamos. Do you make lunch? Do you listen music at work? Vaya, niños. Marita está preguntando, do you listen music at work? Y ahí va. Todo ese cúmulo de preguntas, pueden usarlos. Van a tener el chat abierto, pueden usarlos. Ojo, también, ya les dije, traten de enfocar en la rutina del compañero que hace. ¿Ah?
pueden ir usando ya, por ejemplo, frases como para distinguir qué es lo que hago en la mañana y qué es lo que hago en la tarde. ¿Ah? Por ejemplo, usted le puede contar su rutina. Ah, yo preparo. Estamos en preguntas, pero también ya estamos en presente, ¿verdad? Cuando yo quiero describir lo que yo hago. Mire, yo preparo clases en la mañana, por ejemplo. ¿Ah? Do you know more sentences of routines? Muy bien, Graciela, solo que routines va con la U. Routines. Entonces, eso. Y luego, volviendo al caso, si usted quiere ser inquisitivo, puede preguntarle por el otro. Mira, y aquel prepara un buen café. Does he prepare a good coffee? Does he cook at home? ¿Cocina él en la casa? Todas esas cosas que son básicas y necesarias. ¿Quedamos claros, niños? Los voy a mandar a grupos, entonces. Yes, teacher. Voy a mandar a grupos. No, mejor quiero ver, veamos. ¿Qué me mandata la ley que tengo acá? El famoso guión o... ¿Cómo se llama? Profesores que saben de eso, lo que nos mandata el guión, la carta. Tenemos que estar casi estrictamente apegado a ello. Programa de trabajo. Programa de trabajo, agenda, tiene muchos nombres. Plan de trabajo. Exacto. Agenda diaria. Sabe que también nosotros tenemos plan de trabajo en los proyectos. De verdad, ay, imagínense. Creo que es herramienta casi que para la gran mayoría de docentes. No, en mi caso, aunque ustedes no lo crean, pues acá con inglés tengo esa agenda, por eso trato de ceñirme bastante al 90% con ella. Siempre hay un porcentaje de que no. Vale, ¿qué vamos a hacer entonces? En el chat, por favor, vamos contestando cada una de las cosas. Es decir... Ay, qué bonito. Veamos, es decir, conteste la primera pregunta. I get up at rápido. Y luego va la dos. Ajá. Si tiene papá, si no, imagínense ahí que mi papá toma un baño, ¿a qué hora, verdad? My dad take a shower. Así, solo Ana Cristina ha contestado la primera. Los demás, ¿qué pasó? No habré apagado mi inter porque lo tendré inestable. No, lo tengo estable. Perdón, teacher, que me desconecté, pero me paró la policía. Ay, eso es histórico, Carolina, no se preocupe. Tranquila. Muy bien, Rosina, vamos. Estamos acá, les estoy enseñando esta lámina, Susana, y van a ir contestando ustedes de acuerdo a su rutina, ¿ok? Ok. A los que ya hicieron la 1, pasen a la 2. Los que ya hicieron la 2, si no tienen brother, pues imagínense a qué hora se lava la cara a su hermano. Y si no, pasemos a las 3. ¿A qué horas comen mis papás? ¿Ah? Luego, mi papá, ¿a qué hora se viste? Luego, si mi hermana se lava los dientes. Luego, si mi abuelo se peina. ¿Ah? Si a qué hora se va mi sister o my sister a la escuela o mi hermano. My brother showers. Recuérdese, René, que es tercera persona. Y como es tercera persona, René, lo mismo para Alexander. My dad takes. Porque es tercera persona, ¿verdad? Recuérdense. Okay. Takes. Porque es una S. Lo mismo, Graciela. My brother washes his face. Ajá. Brother washes. Muy bien, Adi. Así es. My dad take. I get up. My brother shower. I get up. My brother washes his face. My dad take a shower. También se la corregía a Ana Cristina. Sí. Cuando yo uso yo, no hay problema, pero cuando yo tengo que usar sobre los demás, es washes, ¿verdad? My dad takes a shower, me imagino que quiso poner, Rosina. Exacto, my dad gets dressed. Vamos. Uh-huh. My brother washes his face at 8 a.m. Claro, porque de esa forma yo hablo en tercera persona. Ya puedo decir mi hermano o puedo decir él se lava la cara a las 8.
Teacher. Dígame. Entonces, la corrección que me hizo es que no la encuentro acá. Es my dad take. Takes. Takes. Porque recuérdese que vimos cuando veíamos el presente que en tercera persona agregamos la S, ¿verdad? Él, mi papá. Uh-huh. Exacto. Okay. Ahí, Carla, estamos mal porque cuando es my parents ya no es takes, sino que es my parents take. ¿Por qué? Porque habla de... Teacher, es que ahí aplica lo que nos explicaba, ¿verdad? Exacto, niños, es que eso estamos practicando. Entre haciendo rutinas y luego preguntas. Uh-huh. Exacto, y que... Que tengo que fijarme de quién se habla, ¿verdad? Exacto. Aunque diga mal, pero si se está hablando en tercera persona. Exacto. No quiere decir que por ser mal lo vamos a usar como que si es de nosotros. Exacto, ¿verdad? Todo eso hay que fijarse. Y luego lo mismo con las preguntas. Ahorita solo hemos hecho la parte ahorita de ¿qué? Vaya, ¿qué más ve? Ajá. My parents take breakfast. My dad gets dressed. Muy bien, pero ya van mejorando. My grandfather comb his hair. Mm. Teacher. Dígame. En la oración de my dad take a shower. Takes a shower. Iría después la palabra dresses. No. No, es que si es my dad takes a shower, es solo esa oración. Ah, ok. O sea, ya get dressed es otra cosa. ¿Qué es get dressed? Vestirse. Exacto. Okay. Ah. Okay. My Gracias. Brother watches his face. Vaya, aquí está. Se parecen a los docentes a veces ya cuando vamos después del montón de libros. My dad takes lunch. Muy bien, Cristian. My dad takes lunch. Uh-huh. Sí. Veamos, I do my homework at 8 p.m. I have my homeworks night at 9 o'clock. Es o'clock. Tiene que oír rock. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
What time does my dad take a shower? ¿A qué horas mi padre se baña? What time do you get up? Sí, muy bien, René, hoy sí. Teacher. Dígame. ¿Cuál sería la diferencia entre get up y wake up? Los latinos no la tenemos, los norteamericanos sí. Dicen que get up es levantarse, pero que usted no se levanta dormido, a menos que sea sonámbulo. Ok. Entonces, wake up es despertarse. O sea que digamos que eso aplicaría si estamos distraídos y nos dicen wake up. Sí, pero también, ¿qué es lo primero que hace? No se levanta dormido, como digo, lo primero que uno hace generalmente es abre los ojos sin ganas de levantarse. Más en nuestro caso, o sea, se queda en la cama unos 5 o 10 minutos pensando en una crisis existencial, pensando en todas las deudas y todos los proyectos que tiene, y eso le da ánimos para levantarse. Y ya ¿por después qué trabajo? Porque debo en el banco. Sí, ahí, ¿no? Ahí póngale todas las crisis existenciales que quiera. Porque, ¿qué come? ¿Qué adivina, teacher? ¿Por qué no nací en una familia rica? ¿Por qué no fui uno de los hijos de Bill Gates? I don't know, I mean. Toda esa crisis. Sí. ¿Y por qué estoy ahí? ¿Por qué me tengo que levantar temprano? ¿Y el tráfico? Ah, los jefes. En el caso de nosotros, amamos los niños, pero de vez en cuando nos sacan canas verdes. ¿Por qué no tengo una bicicleta? Ah, porque no tengo una bicicleta, porque no vivo en Holanda. I mean, everything that you start to think when you wake up. Todas las cosas que empiezas a pensar cuando te levantas. Pero como dicen los memes, no hay nada mejor que un par de deudas y unos buenos proyectos para agarrarle cariño al trabajo. What time does my dad? Le faltó Rosina. Take a shower. Vamos a revisar las demás. What time does my brother wake up? Esa está bien, Adi. What time does time? Carla me puso dos veces time. What does he do? Muy bien, Graciela. Corta, pero está bien. What time do you have lunch? Or do you lunch? Se puede. What time do you drink coffee? Perfecto, eso es para el trabajo. What time does my daddy? No, terminamos. What time do you drink a coffee? Mm-hmm. What time does my mother read a book? Muy bien, esa está buena. Where does my sister go? Muy bien. Solo que Graciela ya me usa otra palabra. Where? What time does your sister have breakfast? Mm-hmm. Perfecto. Mm-hmm. Cierro aquí entonces. Oh, vamos a seguir en la siguiente lámina. ¡Ay! That's my avatar. Ajá, volvamos aquí. What time does your sister have breakfast? What time do you have meeting? Ajá, ¿qué horas tienes la reunión hoy? What time do you have meeting today? Muy bien, vaya, aquí hay más para que hagamos preguntas. Unos minutos más y nos vamos a tratar a la parte escrita, a la parte oral. What time does my son listen to music? Muy bien, Patrick. Ya no se le olvide lo de listen to. What time do we go home? Muy bien, René. What time do you go to bed? Muy bien, Carla. Doris Alejandra, what time do you read a book? Muy bien. Ahora están bien en terceras personas, ¿verdad? ¿Qué más? What time does my friend go to the beach? Go to the beach. Muy bien. What time do we eat dinner? Muy bien. What does my brother do his homework? Esa es una pregunta. ¿Hace mi hermano su trabajo o sus tareas? Sí. What time does he visit us? Muy bien. What time we... Ahí le falta William. Vamos, la vamos a corregir. What time do... Esa, pero le falta también el do. Do we leave? Y no es leave, es leave.
Nos vamos de la oficina. Leave the office. Veamos. Ay, Rosina, me está usando ya futuro. No nos metamos en el futuro, que el futuro es incierto. Vivamos el presente. What time does he make dinner? Perfecto. Dinner lleva doble N. What time does she watch the movies? Muy bien. What time do you talk to your boyfriend? Excelente pregunta, Cristina. Or your girlfriend. What time do they play? ¿Qué pasó, Carla? Tranquila, Carla. What about? What time does my teacher check the email? Ah, perfecto. Does my teacher or does the teacher? Muy bien. Every single day, every day. Okay. Veamos. What time does she read a book? What time does he have lunch? Have lunch. No, it's have at lunch. Have lunch, Brenda. What time do we job computer? We, what time do we? Hasta ahí estaba bien, pero me perdí, Adi. Era trabajar. What time do we work? Pero work es... ¿A qué horas trabajamos? What time do we work? Thank you. ¿A qué horas trabajamos? What time does Danny go to the cinema? Cinema es, en este caso, Carla, cinema. In English is cinema. Oh, movie theater. What time does he take a lunch? Or take lunch, Brenda. El A esta vez es más. Vale, cierro. Creo que hemos cumplido con la carta didáctica, el plan de grado, el plan de... ¿Cómo se llame? Eufemismos. Cierro, dejo de compartir. Un último mensaje. What time do you go? Le faltó, Rosina. Le faltó el verbo. Dejo de compartir. Ya nos fuimos al what time y hemos usado bastante el what time. Pero voy a compartirles una hoja de los chords. ¿Qué son los chords? Se les conoce como house, quiero ver, house chords. Son los oficios de la casa. Yo le voy a dar la hoja como guía, pero usted puede también preguntar sobre el trabajo, ¿verdad? Ok, puede preguntar sobre su trabajo, es decir, o sobre el trabajo de los colegas. Y por favor, tratemos de preguntar también en terceras personas, no solo do you, o sino does he cook, o does Christian cook, o does Adi drink coffee. Entonces, but we go for work routines. Entramos, no sé si se fijaron, pero ya entró Mayra, acaba de entrar. Entonces, algunos están con cámara, algunos están sin cámara. Pues les confirmo y les aviso. Yo igual ya dije que he pedido permiso para estar con intermitente. A veces la apago, a veces la enciendo. Cuando voy a mandarles algo por WhatsApp, la apago porque es donde como que consume más ancho de banda el cargar el mensaje y todo eso. No vayan a creer que estoy aquí, he puesto una almohada detrás de fondo de pantalla, no. O sea, estoy aquí todavía de pie. Bien, quizás vamos a pasar lista y luego nos vamos a meter al trabajo. I'm gonna close here. Let me see, I'm gonna close. Voy a apagar una vez más esto porque cuando paso lista es cuando me atacan los... el UFO. Si es que para que no me ataquen, o al menos no lo puedan ver ustedes, quito la cámara. El UFO. Unidentified Flying Object, ¿ok? En español son OVNI. Son los objetos voladores no identificados. Pero en inglés es UFO. Unidentified Flying Object. They are aliens, ¿ok? Miércoles, Adi Beatriz Reyes Granados. Present. Ana Cristina Hernández Serrano. Present, teacher. Brenda Ivette Moreno Rivera. Present, teacher. Claudia Claribel Mengíbar de Santa María. Present, teacher.
Good. Wait. Okay. Claudia Marcela Rosales Orantes. Present. Cristian Alejandro Ordóñez. Present. Dori Bolaños. Present. Javier Erazo. Present. Graciela Ramírez. Present. Inmer Argueta Ramos. Present. Present. Ah, good. Nice to meet you, Inmer. No había tenido el placer de verlo con cámara encendida, yo sé, por lo del Inter. Jessica Otilia Torres. Él ocupa para el acetato, ¿sabes? Jessica Otilia. No, she's not here. José López. Present, teacher. Good. Carla González. Present. Ah, ya está en su casa. O sea, que hace poco la acabo de ver manejando igual que Francisco y ya está en su casa. Pero qué bien, Carla, parece. Maritza Martínez. Present. Patrick Quintanilla. I'm here, teacher. I'm here. Good. René Torres. Present, teacher. Rosina Reyes. Present, teacher. Susana Rosales. Present, teacher. Y Wilfredo René Mendoza. Present, teacher. Ok. Hey, voy a decirlo, voy a encender la cámara ya ahorita para que no me ataquen. Estoy emocionado, ya les conozco a todos el rostro. Voy a contar, pasé en un grupo que me asignaron una vez, en el que quizás a solo a dos les conocí el rostro, todos los demás toda la vida con cámara apagada. Pero es interesante saber que no es solo un cuadro oscuro con nombres, sino que todos tienen rostro. Y si me llegan a ver un día en la calle, usted en su camioneta negra, blindada, ahí con placas de... ¿qué? No se preocupe, Isamar. Con placas internacionales ahí o con placas de cuerpo diplomático, no me voy a echar el carro, oye. Y no vaya a creer que no le quiero hablar. Soy el mismo a donde me vea. Y si no le conozco, llámeme. Teacher, que yo sé que solo que oiga eso, veo la voz y voy a decir, no crea que acá, qué alegre es el teacher en línea, pero si usted lo ve en la calle, usted viera que ni le habla a nadie, no, para nada. Soy el mismo en todos lados. Si es que, pues si un día pues, nos vemos por ahí o en el carro, ahí estamos, ¿ok? Soy para servirles. Va. Dejando de lado esa pequeña, ¿qué? Reseña. Dígame. Dígame. Do you, quiero ver. Do you only a English teacher? Ah, are you. Are you only a English teacher? I mean, I don't know the question. I don't understand the question. ¿Cuál es en sí la pregunta? ¿Y solo soy maestro de inglés? Ajá. ¿En qué sentido? O sea que si solo da clases de inglés o da clases de inglés y da clases así como de básica, de bachillerato. Ah, pero no es materia, perfecto. Solo dedica únicamente a inglés. Y creo que ustedes saben, los maestros somos algo todólogos y pues tenemos que dar de vez en cuando lástima, a veces pena, pero hay que dar de todo, ¿ok? Y otras materias. En mi caso, ya tengo casi 17 años en este ruedo. No vale decir mi experiencia. Ya creo que mencioné al principio que tengo ahí donde me ve todo chancomidito de las cucas, tengo un máster, ¿no? Ahí donde todo así champepeado, tengo un máster estudiado internacionalmente, pero también tengo cursos de la OIT, ya fui director de una institución, he trabajado para colegios bilingües, he dado clases a nivel adulto, a nivel ¿qué? Entonces, actualmente, aunque soy profesor de inglés en escuela pública, siempre le dan a uno otras materias. Tengo que dar sociales, ¿ah? Y, por ejemplo, entre otras, tengo que dar moral,
Pero todo eso te sirve de experiencia. Además, como le digo, he sido capacitado. Me falta un año con la OIT, pero tengo un módulo de un año de gestión de recursos humanos. Y creo que hoy peor, los maestros nos meten a un resto de capacitaciones que uno se aburre. No queda ni tiempo de hacerlas. Entonces, que sí, y sí, no he sido maestro toda mi vida. Ya contabilicé más o menos 26 trabajos. Así es que he conocido un montón de gente y tengo alguna experiencia. En el ramo de educación quizás tendré unos de 10 a 12 trabajos. En otros ramos trabajé para Vidri, trabajé para empresas de repuestos, para algunas compañías de poner vidrio. Pregunta. A ver, dígame, pues me está sacando la parte personal. Sí. Va, está bien, pues. No, pero es parte de los trabajos. Trabajó como... Creo que la gran mayoría, cuando estábamos más chiquitos, nunca trabajó en un restaurante. Llámese Wendy's. Fíjese que no, ese momento y quise alguna experiencia, pero no, sí tiene razón, a veces son trampolines, pero no trabajé ahí. Quise, pero no se dio la oportunidad. Ah, ok. Pero a mí sí, me batieron de la pizza. ¿Perdón? A mí me batieron de la pizza. A mí me batearon de los primeros call centers que vinieron aquí. ¿Cree que sí? También he tenido, no crea que toda la vida, wow, que todos lo hacen. También pasé por los call centers, pero no me gustaron. A mí sentí que eran muy encerrados. Ya hoy ya es otra historia para mí. Pero volvamos al tema. Ya me sacó parte personal, Brenda, pero está bien, ok. Veamos entonces, ¿qué voy a hacer? Dije que les iba a mandar una página con oficios de la casa. ¿Y qué va a hacer? Trate de usar el do you. ¿Ah? Y ya si usted quiere usar, puede usar el what time do you. Y todavía un plus es does he o does she, preguntar sobre él o sobre ella. Y what time does she o does he. ¿Ok? ¿Queda claro, chicos? ¿Sí? Yes, hoy no es tanto de rellenar. Hoy no es tanto de mire que hay que rellenar. Hoy es más de hablar. Pero por favor, usen su tiempo y hablen. Porque si no, voy a decir algo y con esto cierro. He conocido gente y no estoy demeritando, pero a veces he conocido gente que tiene varios cursos y le digo, mire, hablemos, porque esto tiene que ser comunicativo. Entonces, si usted va a un curso, aprovéchelo, y si le dan la oportunidad de hablar, hable. Es que mire, me voy a equivocar y no entiendo. Equivóquese, aquí nadie le va a decir nada. ¿Ok? Voy a apagar la cámara para compartir y lo voy a mandar a grupos. Y cuando pase por cada grupo, quiero oírlos hablando, no solo teacher. No quiero eso, quiero oírlos hablando. Teacher, hoy estoy en un solo dispositivo. Perfecto, sí, ya me di cuenta, tengo casi casa llena. Conmigo son 20, o sea que solo tengo 19, pero estamos bien. Veamos, crear. Igual todos a veces, ayer me pasó, creo que Patrick se quedó en la sala principal con los demás y según ellos estaban en otro grupo. Ingresen a los grupos y si no, escríbame al WhatsApp, teacher, no he podido entrar y lo saco de un grupo y lo vuelvo a incluir a otro, ¿ok? ¿Yes? Yes, ok. Yes. Yes. Ok, teacher. No. No. The pet. What's the name of the pet? Okay. What is the name of the pet? Diva. Diva. Ah, okay. Hello, Diva. Hello. Hi. Diva. Good. Diva. Consentida.
Bien, ya está ahí en WhatsApp. No entra. Ahí están los oficios, algunos oficios de la casa. ¿Cuál va a ser la pregunta? Do you, qué sé yo, vamos a ver. Es una foto. Do you do the shopping? ¿Quién hace las compras en la casa? Do you do the shopping? Yes, I do or no, I don't. Y si alguien me dice, yes, I do, puedo pasar a what time do you do the shoppings. Ok. Igual, por ejemplo, do you wash the clothes? ¿Tú lavas la ropa? Yes, I do. Ah, what time do you wash the clothes? Y así vamos a también la rutina, incluyamos la rutina del trabajo. Ok, do you check your emails? Yes, I do. What time do you check your emails? ¿Queda claro cuál es el ejercicio, niñas? Porque aquí son... Yes, sir. Eso. Ya se está durmiendo, Carla. Sí. Cansada, Carla, lo siento, no sé. Mire, pero hoy sí la tenemos en cámara, casi siempre estuvo enferma la semana pasada y hoy así que ya está mejor, ya, ya la tenemos en cámara. Sí, yo cuando estoy en el trabajo no lo puedo tener así. Sí, me imagino. Okay. La pregunta que quería hacer sería ¿Does he o does Francisco work? O sea, quiero preguntar si Francisco está trabajando ahora, en estos momentos. Pero esa pregunta ya tiene otra connotación, Wilfredo, porque ya es otro tipo de gramática. ¿Ah? Pero podría preguntar, ¿do you work right now? Esa es más fácil. Aún así no es... Pero hablando de en tercera persona. Es, ajá, es que el problema es que esa, la gramática esa para hacer sería, es un presente continuo, Claudia. Es, ¿are you working right now? ¿O is he working right now? Es un presente continuo. Por eso es que no les digo que la hagan porque se están metiendo en una gramática que todavía no es. Y se van a confundir. No, no es conveniente este todavía. Este es como present simple. No, este es simple present. Okay. La pregunta quizás usándola en simple present es esta. Are you at work? ¿Estás tú en el trabajo? Esa tal vez es, o is he at work? ¿Is Francisco at work? Y ahí sí ya puedo usar también yes he is o no he is, en que ya se los enseñé. Okay. Okay, Wilfredo. Okay, teacher. Is he at work? Ajá, is he at work? Le está preguntando a Claudia. Y ahí a veces, en vez de usar is he, pueden cambiarlo por el nombre. ¿Is Francisco at work? It's Francisco at work. Le está preguntando a Claudia. Esta podría ser. Y no, I think it's not. La respuesta sería no he isn't o yes he is, que fueron las primeras clases que se recuerdan que les enseñé. Respuestas cortas con el verbo to be. Yes he is o no he isn't. No he isn't. Exacto. No, he isn't. Okay. Yeah. What time do you sweep the floor? Do you sweep? Exactly. Sweep the floor. Mm-hmm. I sweep the floor at 4 p.m. Ajá. Ahora. Dele, siga. Ya me quitó la inspiración, teacher. What time does he cook dinner? Ajá. Y la respuesta sería sobre quién y a quién estoy preguntando. Es el his, porque como es chico, el que veo en la foto. Ah, pero ¿a quién está preguntando? O sea, nos tendríamos que preguntar entre nosotros. Claro. Como dijo la tercera persona, lo que estábamos haciendo con ellos era,
preguntarnos entre nosotros, pero también como preguntar sobre las imágenes. Ah, claro. A ver, pero cuando pregunto sobre terceras personas, puede ser de alguien que esté acá, es decir, porque este, porque ¿en qué sales esta? Pues, perdón, ¿qué sales esta? Tres. Sales esta, la tres. Bye. Number three. Ajá. Voy a mandar a la sala tres. Aquí ya va. Va. O sea, decir sí, Alexander, pero es como que usted le pregunte a René sobre Cristian. Ya lo entendí. ¿Ya me entendió? Sí. Exacto. Es como que usted le pregunte a Cristian sobre René o a René sobre Inmer. Es decir, así funciona, digamos, que aquí están las terceras personas. Por ejemplo, como que usted le pregunte a René, por ejemplo, René. Do you cook diner? Ajá, o pregunte, ¿Does Christian cook diner? Pero le pregunta a René. Does Christian. Ah, ya lo entendí, teacher. Ya, ya. Va. Ahí está Inmer también, en esta sala lo mandamos. Ok. Ya. Sunday. Ahí aplicaría lo que nos decía Doris, que le puedo poner, en vez de ponerle hora, ponerle afternoon, in the afternoon, in the morning. No las hemos tenido todavía y después se las voy a enseñar, pero ya pueden irlas usando. Teacher, una pregunta. Es que a veces, cabal, cuando desconectan, los asigno y después no sé dónde los voy a asignar. Aquí estaba Claudia. Ah, Claudia. Ajá, ¿y esta qué sala es? Es la 4, creo. Vaya, ahorita se las mando, pues va. Ahí viene Claudia, entonces. Sí, es que a veces ya cuando me aparecen que, mire, asignar al participante, yo ya no sé en qué sala quedó y lo vuelvo a mandar ahí como que. Ahí estaba. Dígame. Any question? Tell me. Si yo answer... Does your son clean the windows? Está bien. ¿Cómo? Does your son clean the windows? Pero ahí es una pregunta. Ajá. Está bien la pregunta. Sí. Está bien redactada la pregunta. Does your son clean the windows? ¿Limpia tu hijo las ventanas? ¿Verdad? Pues sí, Brenda. Ajá, es que verdad que como al final se está hablando de tu hijo, el sujeto está en tercera persona. Exacto. Tu hijo, entonces se aplica das, ¿verdad? Sí, das. ¿Y cuál sería la respuesta? ¿Quién la va a responder? Yo la contesté. Va, ¿cómo sería entonces? Yo dije, no, he doesn't. Perfecto, ahí estamos. Mm-hmm. Mejor se arruina, niñas. Solo niñas acá también. Sigan. And their name. Quiero ver. Aquí. Y en este caso, hang out será algo como tender ropa. Hang out the clothes. Sí, va. ¿Qué? Quiero ver. ¿Qué es el qué? Hang out. Hang out. De la ropa. The clothes. Closet. Closet. No es closet, es clothes. ¿Cómo? Closet. Exacto. O esa TH es como una Z suave. Closet. Entonces no es cloth. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, es... Cloth es una y clothes es varias. Igual, wash the clothes. Exacto, es o iron the clothes, es la ropa. Ok. Hang out the clothes. Exacto. No. No. What time do you hover? Ah.
No tengo aspiradora yo. And no, I don't know. I don't have. No, el teacher dijo que teníamos que, si decíamos don't have, teníamos que dar como una explicación. Sí, pero es lo que le decía. Ahí podrían primero preguntar, do you have a vacuum? Vacuum es decir aspiradora. Vacuum o vacuum. Back. Ya vamos a ver el acentuación, licenciado. Ajá. Nos vamos vacuum. A ir a la avanza, le pregunto, profesores. Le pregunto porque mi prima allá dice vacuum. Pero ya vamos a ver aquí. Sí, ahora a veces depende, va a decir, podría ser que ella, y voy a decirlo así, podría ser que ella lo esté diciendo bien, porque vivía allá. Pero otra cosa podría ser de que, a veces, ¿cómo le puedo decir? Los acentos cambian a veces. Ok. Vacuum. A ver. Vacuum. 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 Ya aquí el señor diccionario. No sé si lo oye. Sí. Vacuum. 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 Sí. Y está ya el avance, profesor, ya dijo todo. Sí, lo recuerdo porque cada rato me decía, pasa la vacuum. Ah, pues ya ve. Me ponía a hacer limpieza. Ah, de verdad, ah, bueno. ¿Y solo es vacuum o es vacuum cleaner? Lo que pasa es que Hoover creo que ya es el verbo para super. Pasar. Ajá. Aspirar. Exacto. Ajá. Ahora, obviamente, ¿con qué aspiras? Con la vacuum. Exacto. Por eso es que la primera pregunta es, do you have vacuum? Ok. Entonces, ahora sí, ella dice, mire, yo no tengo vacuum, no tiene sentido preguntarle si aspira el piso. Claro. That's the point. Okay. Ahora solo Adi, Maritza y yo. Solo Adi, Maritza y yo. ¿Tú? Oh, ah, ok. No, I don't have. Hey, Howard. Ah, okay. Okay. Do you, Adi, No, clean? A Maritza le toca. A Maritza. Sí. Do you, Maritza, clean the toilet? Yes, I do. What time do you clean the toilet? I clean the toilet at 6 o'clock. Okay. Okay. Ah, pues Maritza va a preguntar ahora. Uh-huh. Rosina. Yes. Do you work the dog? Yes, I do. What time do you work the dog? The Saturday, I do well the dog the Saturday at 8 a.m. Walk the dog. Walk the dog. Walk the dog. Exactly. Carla. Okay. Do you hang out the cloth? Yes, I do. Clothes. Y también incluían otras rutinas del trabajo, niñas. También incluían preguntas del trabajo, ¿ok? No solo de los oficios de la casa. Es que vamos en orden y después vamos a pasar. Ah, vale. Ah, pues sí, no he dicho nada. Me voy. I'm leaving. No. What time do you like basketball or soccer or another sport? I like the playing soccer.
primero Wilfredo responda, yes, I do. Do you like play basketball? Yes, I do. Y ya después podemos decir, I like. Okay. Francisco, yo sé que tiene la cámara encendida, pero quizás solo como recomendación, cuando hable, apáguela para que tal vez el audio mejora. Y ya después la vuelve a encender. Ok, teacher. Es un poquito mejor, ¿verdad, Marcela? Vale, sigamos, sí, pues. Un poco. Un poco mejor. Ok. What do you want to get to work? José. Uh-huh. What do you have a dog? Do you have a dog? Do you have a dog, René? What time se usa cuando yo aplico tiempo, pero si es una pregunta de tú tienes, sí, es do you have a, do you have pets, dog, y a veces se hace a cuando es un artículo indefinido, si solo tienes un perro, tú tienes un perro, o puedo decir do you have dogs, tienes perros, lo mismo de preguntar tienes hermanos, do you have brothers, o do you have sisters, la a se pone cuando yo pregunto solo por uno, por ejemplo, si yo preguntara do you have a house, tienes una casa. Okay. Entonces sería. Ajá. Do you have a dog? Or do you have dogs? Or do you have pets? No, I don't. No, I don't. Exacto. I don't. Okay. Christian, what? Doris, the kid. Doris, your the kid. Is your son? My nephew. Ah. What is his name? What is his name? His nephew. Ajá, su sobrino. Mm-hmm. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad, Doris? Yes. Sobrino. Ajá. Ah, ok. Mateo, how old is he? La siguiente pregunta. He is 1 year. He is 1 year. 1 year. Okay. Teacher, voy a salir y voy a volver a entrar porque ya me dio problemas el internet otra vez. Está bien, Claudia, no se preocupe. What housework do you not like to? ¿Cómo? ¿Y a quién está preguntando, Brenda? Estoy viendo si se dice. What housework do you not like do? Ah, no sé si esa pregunta es bien difícil preguntar cuando está preguntando una negativa. Ay, ¿qué dice? ¿Cómo no lo entiendo? What housework o housework don't you like to do? Así es. Housework don't you like to do? Sí, casi no existen negativas. Housework es trabajo de la casa u oficio. Ajá, trabajo de la casa, ajá. ¿Qué trabajo de la casa no te gusta? Ay, no, todo no like, me gusta. Everything. I don't like hand out the clothes. No le gusta colgar la ropa, dice. Ajá. I don't like the dishes. Yo creo que I don't like. Yes, wash the dishes. Wash the dishes, lavar los trastes. Okay. Pero más o menos así va la pregunta, Brenda. What housework don't you like to do? Pero casi no existen preguntas en negativo, pero así se hacen. O sea, casi no existen porque casi no se usan. Ajá, casi no se usan. Pero esa es la forma. Hacemos lo que nos gusta. Entonces la pregunta sería, en este caso sería what housework do you like? Ajá. Sí, porque así usted es, está diciendo, preguntando en positivo. Usted dijo what housework don't. Entonces like, cuando le quitamos el don sigue quedando primero la. Exacto, uh-huh. Él cambia el do. Do you like uh-huh. es cuál te gusta y don't you like es cuál no te gusta. Uh-huh.
Okay. Y se puede usar solo don't you like, teacher. Lo que pasa es que no, ¿cómo puedo usar don't you like? No tiene sentido usar solo don't you like. Tiene no, que haber una me pregunta refiero anterior. Que si, ajá, no, me refiero que si usted le dice directamente a una persona don't you like the movie? Es que ese es el problema, que casi no se usa el don't you like. La pregunta sigue siendo do you like the movie y la persona y la persona responde. Okay. Teacher, ¿será que esas preguntas así como que me digo son bien propias de como se dice de nosotros los latinos? Igual es que hay algunas que sí, Brenda. De hecho, hay muchas cosas que son muy propias de nosotros los latinos. Como lo dije aquel día, cuando usted se va, usted no dice ya me voy, usted dice ya vengo. Y eso ya es latino. Por ejemplo, cuando va, ¿quién es? Usted no dice, ah, soy tu mamá, o da su nombre. Acá en los latinos decimos, soy yo, abrime. Pues, puro. ¿Quién es? Yo, dice. ¿Quién es? Yo, dice, ya uno ya abre. Eso es puro y estricto latino. O sea, en Galería Centro, hace como 2 años, fui yo a ver una expresión de salvadoreñismos en, digamos, salvadoreñismos traducidos al inglés. Por ejemplo, bayunco, no hay traducción para bayunco, así se escribe bayunco. Ahora, usted sabe que es un bayunco. Cipote. Ajá, cipote. Pero, por ejemplo, bayunco, que es una palabra, digamos, así muy, muy, muy salvadoreña. Soy bien bayunco, pero... ¿ah? O sea, vaya, hoy vi un meme. A veces he puesto en algunas clases memes. Decía, el gringo cuando aprende español y salía, ¡ey, maje! Este volado está bien yuca, le decía. Y uno así como que el gringo, ¿y qué es? O sea, yuca es algo de comer. Pero usted entiende decir algo que está bien yuca. Ajá. Volado, chunche. Bueno, es más, yo hoy en mi clase decía que para hay un animal que se come en pupusas. Yo he descubierto 6 palabras aquí. Ya hice las modificaciones. 6 palabras. Chancho, tunco, cerdo, marrano, cochino, puerco. Y todas son para el mismo animal. Chucho. El chucho solo creo que tiene 2. Ajá, chucho, que aquí todos se llaman firulay. O sea, no es dog. O sea, dog es perro, pero chucho es... o firulay, ya uno chucho, ya sabe. Perro, can. Exacto, pero en inglés, como voy a decir, ya es como que... en ese sentido, el inglés es más correcto. Específico. Y así, nosotros hemos inventado un montón de palabras así, pues que. Bueno, a mí me pasa. Si yo supiera inglés, le contestara, en vez de decirle, yes, I do, o no, I don't, y le dije el por qué. No se lo digo porque no sé cómo decírselo, pero me quedo con las ganas de darle la explicación. No le gustan las short answers. Sí, exacto. Like. Puede ser que ella diga que no le gustan las short answers, pero es eso. ¿Qué sale es esta? ¿Perdón? 4. Es eso, que así son, digamos, entre los americanos es así, pues, las short answers. Es lo que le dije yo al principio, aquí nosotros, mira, y, por ejemplo, do you like pupusas? Los americanos le dirían, yes, I do, no, I don't. Y usted dice, sí, mire qué ricas son. Y viera, y ha probado las de quesillo, y ha probado las de cochinito, y mire las de... Y entonces, ahí nosotros empezamos a dar 1,000,000 de vueltas. Yes. Hablando de eso, me he dicho a mi sorteado del día de hoy, ya lo voy a buscar. Antes de que otra cosa suceda y se me vaya a ir. Teacher, cuando tenemos examen el viernes, ¿sí? ¿O lo podemos hacer antes del viernes? ¿Lo pueden hacer el qué? ¿Antes del viernes no? Pues yo creo que ya está abierto. Ah, ok. ¿Y no da asesoría extra? Tengo un tema que no defino bien. No, sí. casi nunca. Y hoy fíjense que ha sido bien curioso porque casi todos han tratado de estar. A veces me ha pasado que he dado, pero una extra cuando no está la gente, digamos, porque no se queda o no ha llegado el día. Pero hoy casi todos han estado agarrando sus asesorías. Sí,
Es que cuando pasé la mía todavía no habíamos visto ese tema. Exacto, yo sé, pero ese es también parte, digamos, de... Ey, no, no veo. Ah, quiero ver. Ah, como no, aquí están. Le voy a, voy a asustar al que le corresponde. Ya vengo, niño. Sí, mira, teacher. Dale, ay, le voy a quitar esa paz de esos 10 minutos de sueño extra. Brenda, ¿puedes negociar con alguien si no sí, se quiere eso también, quedar? Eso sí se puede hacer, Patrick. Digamos que te diga, mire, va, pues yo me voy a quedar hoy y te quedas tú el día que me toca. Eso sí se puede. Lo único que como Brenda ya pasó. Exacto. Sí, exacto. Vale, continúe pues, niñas, hablando, que aquí solo niñas hay también. Yes. ¿Qué pasó aquí? Who dies? I drive a car. You are driving a car. Okay. Francisco Javier. Yes, sorry, solo quiero Francisco Javier. Hola. Este, a usted le corresponde. Usted se ganó la lotería del día de hoy, Francisco Javier. Okay. Está bien. Bye. Solo por eso venía ese anuncio. Me traía por acá. Claudia, la veo con sueño, Claudia. Yes. A little bit. A little bit. Good. A little bit. Que si ya tomaste you? Pastillas. Uh-huh. Ah, sí. Yes, I do. Susana ya está casi a la mitad, Susana. ya había dicho yo que me iba a regañar el teacher. No, yo la estoy regañando. Solo que ya la veo así a medio, ya casi. Ya con un ojo abierto y el otro cerrado. No, yo sé, Susana. Créame que yo más que nadie conozco, que sé que es cansado esta hora y todo. Sé que está despeinada. Hacen un esfuerzo. No, no se preocupe, tranquila. O sea, sé que algunos... No, no se preocupe. Está cumpliendo con los requerimientos, ahí está con la cámara encendida y ya está en la clase. Así, voy a decir algo, hasta en pijama pueden estar y no le dirían nada. O sea, obviamente lo más correcto es estar formal, ¿va? No, pero, si estoy con el uniforme todavía. No, por eso le digo. Imagínese. No, así pasa, créame que igual yo a veces no, ay, no hay a uno el camino entre medio dormir y trabajos. Sí, no es mentira, ya estoy echando cuentas ese viernes, ese sábado, la semana después de rezago, como le llamaré, cuando no tengo curso voy a dormir temprano y tranquilo. Ay, no. Pero ya después hay que volver, a mí a veces una semana me dan o dos máximo. Si vuelvo con ustedes, lo más probable es que sean 2 semanas. Sí, ojalá. Teacher, dígame. Queremos decir, cada cuarto... ¿O cuántas veces o cada cuánto, por ejemplo, clean the toilet? Ah, esas ya son expresiones de tiempo que van a ver en otras clases, pero se las voy a ir dando ya. Por ejemplo, si puede decir, por ejemplo, how many? Every es la expresión para decir cada. Every. What? Every. 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 Ah. Y luego puede decir cada semana, que es week. Cada día, por ejemplo, que es... Every week. Pero esas son las respuestas. Ajá. ¿Y qué es lo que quiere preguntar? Como pregunto. Ah. ¿Cada cuánto? ¿Cuántas veces? Esa es otra que se le va a dar cuando veamos preguntas. Pero se lo voy a dar ya para que vea que las quiero, mire, y se van volviendo mis favoritas, ¿eh? Así se pregunta. How many times? How many times? Ah, sí, los... Estamos haciendo bien. Uh-huh. How many times do you? Do you? Entonces, uh-huh. Ahorita sería what times make go, no, perdón. What times do make the bed? Le falta, ¿qué le falta a esa oración? What time do you make a bed? Exacto, o make the bed. ¿A qué make horas ordenas tu cama? What time? Okay. Y si quiere preguntar, ¿cuántas veces ordenas tu cama? How many times do you make? How many times? Exacto. How many times make a bed? Ajá. Exacto. Okay. How many times do you make the bed? Entonces, every week. Do you iron the closet? Ajá, exacto. Así con cada uno. Okay. Y eso también en su trabajo, ¿verdad?
How many times do you visit clients, por ejemplo? Okay. Uh-huh. How many times? How many times have a meetings with your boss? Do you have? Recuérdese que va siempre el do you o does he. How many times do you? How many times do you have meetings with your boss? Boss. Exacto. ¿Cuántas veces tienes reuniones con tu jefe? Okay. O también solo le puedo preguntar. Do you have meetings? Exacto. Es que ahorita sí va. Ya aprendieron ustedes a hacer. Ahorita van aprendiendo con el do you. Y ya la otra semana, si no estoy mal, vemos esa WH question. How many, where, how much. I mean, todas esas preguntas ya agregadas al do you. Que es la parte que ahorita tienen que dominar. Do you o does he? Haciendo preguntas directas. Okay. Do you ya nos vamos. Do you have do you teacher, yo no me siento bien de la migraña, fíjese. De verdad. Sí, ya me tomé la pastilla, pero me fui. Se ya. Siente bueno, acá quizás entre nosotros podemos hacer. Nadie sabe, nadie supo que se va a desconectar. Igual va, usted sabe que es tiempo. Y sin... Sí, yo sé. No, yo sé, igual. Yo puedo quedarme, dije... pero apagar la cámara, profe. Es que ya ah, está bien, está bien, me parece. Fantástico. Estamos okay. Bien ahí. Gracias. Para servirle. Ok. Hello, ¿dónde estoy? Aquí. So sorry, I was here. Vamos a hacer otra actividad hoy, otra dinámica, ¿ok? Vamos, voy a ponerle. Page number, please, teacher. 25. Thank you. ¿Cómo preguntaría qué haces? Se pregunta, what do you do? Y ahí usted si quiere ponerle in the morning, in the afternoon, que es tarde, y en la noche, in the evening, o también at night. What do you do at night? ¿Qué vamos a hacer? Ahí en chat privado tenemos unos minutos. Escríbale a alguien y pregúntele. Y que esté alguien le responda ahí. Y después me pone dos actividades que él hace. ¿Sí me doy a entender? Aquí como que usted en el chat escriba, digamos, y le va a preguntar a Brenda. Yo le voy a preguntar a Brenda ahí. Y le pongo a Brenda. Brenda, what do you do? In the morning, por ejemplo, Brenda, ¿qué hace en la mañana? Ay, a Brenda me responde a mí y me dice, por ejemplo, tomo mi desayuno a las 6 y me voy al trabajo a las 7. Con esas dos cosas ya estoy yo tranquilo que ya me respondió. Y ya luego yo las paso al chat general y digo qué es lo que ella hace. Y ya digo, por ejemplo, Brenda se despierta, vamos a poner, se despierta. A las 6, no sé ahorita, estoy haciendo un ejemplo, ¿verdad? Vaya, mire, lo hice para, no se lo hice, me equivoqué.
solo se lo puse a Brenda. Entonces aquí hay que cambiar y lo hago para todos y le pongo, mire, Brenda se despierta a las 6. ¿Queda claro qué estamos haciendo ahorita? Ok. ¿Ah? Por eso es la página 25. De todos modos, me voy a salir de acá, ya les expliqué la actividad. Dejo de compartir. Vaya al chat. Ahorita pueden hacerlo en chat privado, escriban, ¿verdad? Mira, ¿qué haces en la mañana? O de una sola vez, ¿a qué horas te levantas? ¿O a qué horas tomas desayuno? ¿Qué sé yo? Usted decide. Yo ya, sí le pregunté a Brenda. Eso sí lo hice. Solo que Brenda no alcanzó a responderme, pero sí le pregunté a Brenda. Usted no lo ve en chat, pero... le pregunté, Brenda, ¿verdad que sí, Brenda? Fíjese, teacher, que no me sale su chat. Alcancé a verlo, pero no me sale. Gracias, creo que Brenda, es mi teléfono. No me deje perder en frente de todo aquí. Ah, no entendí. Me perdí. No, mentira, no, pero es cierto. Le escribí. Acá está, mire, a decir. Aquí está. Sí, sí, alcanzó a ver, pero pensé que lo había puesto en el chat general. Creo que es mi... Ah, ya ve, ya en el general sí puse que Brenda se levanta a las 6, aunque creo que se levanta más temprano, pero solo era el ejemplo, sí, me dejó perder temprano. Brenda, está bien, Brenda. Lo expuso. Como dice, ya nos exhibiste, Brenda, ya nos exhibiste. Ya nos exhibiste, como dice el Brenda. Teacher. Dígame. Yo creo que no funciona la opción de los chats en privado. ¿Cómo no? Ajá. Yo no, sé. Pero es que a mí no me sale lo que... No, en serio, teacher, no me salió lo que usted me puso a mí. Ya de les escribí. Sí, teacher, porque yo le escribí a dos compañeros y nada. No me acuerdo. Ah, no sale. Ah, pues sí, quizás... Sí funciona, porque Adi me ha preguntado... Ah, va. Sí, ah, pues y sí, yo funciona. Le estoy respondiendo solo. Ah, pues Doris, contésteme. Vaya, ve que sí funciona. Gracias, Susana. Susana me salvó. Gracias, Susana. Gracias, Susi. Lo que pasa es que como casi no lo usamos, no lo podemos usar mucho, niños. Eso creo que es lo que pasa. Estamos igual que los alumnos cuando, sí. Profe, esto no funciona. Pero es porque como no lo usamos seguido... Ah... Y usted elige en la flechita a quién le quiere enviar el mensaje. Exacto, privado. Ahí dice, cuando dice todo. Sí, cierto. Ya me cayó también a mí uno. Va, eso, eso me llega. Vamos, pues. Gracias, Susi, porque me salvó. La gente estaba diciendo no, empezando por Brent, por Brent, por Ivette. Y Sherry, para poner en el chat para todos lo que hace la persona, ¿cómo lo voy a escribir? Ahí mismo donde le dio para ahí escribir a la persona, uh-huh. Ahora le pone para todos. Por eso, pero uh-huh. Para poner, por ejemplo, Ana Cristina hace X cosas en las tardes. Ajá, eso es lo que estamos haciendo, usando ya ajá. El presente. Por okay. Ejemplo, aquí Carla Janet me ha puesto que ella se levanta a las 5:30. Ajá. Ajá. Y okay. Dice que, pero... Carla, pero tiene que ser sobre otro compañero al que usted le preguntó en privado. Ok. Ahí donde dice... Si nadie nos contesta, ¿qué hacemos? ¿Ah? Dígale a quien la dígalo, reunión contesta, dígale. Compañerito Alex, respóndame. Compañero Wilfredo, respóndame. Es que a veces hay que estar bien hecha, qué bárbaro, no, es que no está costando esta parte, creo que ni yo nunca yo la había no usado. Yo no respondo porque no entiendo padre. Que me están preguntando. Lo peor entonces, que la misma pregunta entonces, me han hecho. Ah, vaya, ya está, José Alexander dice que Graciela wakes up at 4:30 a.m. No, es que ya sé cuál es el problema. Cuando a uno le mandan el chat, aparece ahí como chat privado. Pero si uno contesta, sale como que contesta a todos. Entonces después cuando uno quiere contestar, tiene que irse a donde está la flechita e ir a contestarle exacto. A esa persona. Exacto. Sí, es que así por... es. Por eso ah, pero es que usted le contestó, por... quería no, contestar que a la persona, Marisa. Pero lo contestó a todos. Ah, vaya. Sí. Sorry, Marisa. Va. Pero en esa vaya, opción, contesten. ¿Ya? Qué ¿y qué tal? Mire, si le toca a usted, le dicen, mire, usted que está aprendiendo inglés, necesito que chatee con algún cliente gringo, ¿y qué va a hacer? Va a tener que chatear. Hoy así se resuelven las cosas a veces.
Igual va, puede ir al glu glu para que le traduzca. Lo que pasa es que a veces el glu glu no traduce bien. Ana Cristina, Susana goes. Susana goes. Susana goes. No, no se preocupe, Ana Cristina. Susana goes. Y en el caso de Adi, Ana Cristina works. Tal vez Adi. Ana Cristina works in the evening. Carla gets up. Ah, hoy sí, Carla gets up and Carla takes a shower at 5:40. Sorry. Christian takes class at night. Muy bien. Susana goes to work at 5. Vamos, perfecto. Eso me llega. Ya están ahí. Son buenos alumnos. Han sido alumnos very smart. Doris wakes up at 4:30. Muy bien. Doris wakes up. Ya ahí en chat privado puede preguntar. Ojo, también no se limiten. Es que solo dos, dijo el profesor. Pregúntele cosas que no sean muy personales. Pregúntele. No la comparte si le contestó a usted. El mensaje corregido a Patrick se lo mandé. Cabal. Yo dije, ¿para qué me está escribiendo eso? Sorry. Okay, so, but that's the way girls and boys and girls, Doris leaves. Claudia, Doris leaves her house. Doris leaves her house, okay? ¿Por qué? Porque es her house, ¿verdad? Doris leaves. Her house at 7 o'clock. Christian works. René, ¿qué le falta a eso? Recuérdense que ya es, por eso es, niños. Estamos haciendo este ejercicio. Christian works in the morning and plays. Christian works in the morning and plays video games in the afternoon. House. Uh-huh. Houses con house. Muy bien. Teacher, how do Dígame. You say duermo hasta tarde? I sleep. I sleep. Later. Okay. I sleep later. Vamos todos chateando. Ahí ¿Cuál es la diferencia entre decir, digamos, digamos, por ejemplo, I grab 6 a.m. o I grab 6 o'clock? En realidad las dos se pueden. Ahí no hay diferencia, ya sé que 6 a.m. Lo que pasa es que generalmente los gringos no dicen así como 6 a.m., 6 o'clock, at night or in the morning. Okay. Sí se puede decir a.m., pero eso es como, es una, de hecho es un latinismo. A.m. es antemeridiano. Es decir, quiere decir que eso no existe, digamos, en el inglés. Igual PM es pasado meridiano. Oh. Entonces, son como expresiones españolas que no existen, digamos, de alguna forma en el inglés. En el inglés es in the morning o at night. 6 at night o 6 at the morning. In the morning, sorry. Christian has dinner at 7. Este, cuando uno dice... digamos, 6:30, como 6:30. Ajá. 6:30, ¿verdad? Sí. ¿Y eso es lo correcto o decir como 30 after 7? No,
Lo que pasa es que si lo correcto, correcto sería 30 past 6, 30 pasan de las 6. Pero también hay gente, y yo decía ayer, por ejemplo, que ya pueden hacer, decir así como dicen mi media naranja. Pueden decir 6 and a half. Okay. 6 and a half. Entonces es incorrecto eso de 6 and 30. No, no es incorrecto. Es decir, pero como creo entender que hay un lenguaje, por así decirlo, estándar y coloquial. Lo más coloquial es decir 30, lo más estándar es decir 30 past 6, porque es como lo que manda la regla gramatical. 30 after 7. Lo que pasa es que generalmente también no se usa after, se usa past. Creo que también hay una sesión en la que vemos la hora, y ahí decimos past es cuando ya pasa, before es cuando es antes. Entonces, más o menos ahí. Pero vuelvo y digo, no es que el otro sea incorrecto, pero hay un lenguaje estándar y hay un lenguaje coloquial. Bueno, decíamos acá, creo que en otra sesión estábamos discutiendo antes de terminar, uno entiende, mira, ahí va Jechucho, pero ya si usted quiere hablar un lenguaje estándar, usted, ahí va el canino o ahí va el perro. Pero uno dice Chucho y se entiende, ¿y es incorrecto? No. Por lo que Chucho es el coloquial salvadoreño, pues. Okay. Eso es lo que sucede. Ok. Bueno, niños, deben de hacer sus tareas. La clase almost is over. Susie works on afternoon every day. Perfecto, Claudia, ahí está bien. Ya hemos mejorado, ya van escribiendo mucho mejor. Practiquen, hagan sus tareas, por favor. Creo que hay una persona que no la han resuelto, pero ya le mandaron un correo para resolverle. Teacher, no me han resuelto. Sí, lo sé. Yo ya escribí y ya me dijeron de su caso que iban a ver lo de su correo y todo. Entonces, pero espero yo que lo hagan. Pero creo que a todos los demás ya tienen, tengo a dos personas que no han ingresado a la plataforma y que no han hecho todavía toda la unidad 1. Ya mañana les escribiré, pero yo jamás he dicho acá nombre, mire, entonces solo espero que hagan lo que les corresponde. Perdón, porque es parte, ¿no? Adquirir un compromiso. Si no ha podido entrar o tiene algún problema, creo que, por ejemplo, el caso de Ingmar, que ya no está aquí, creo que a Ingmar le resolvieron. Entonces, y el otro caso que me acaba de escribir, que no voy a decir nombres, es, ya también están en eso, que van a ver qué pasó con la plataforma. Pero de ahí todos los demás ya tienen usuario, ya tienen contraseña y ya deberían de haber hecho hoy hasta la tarea 18. La semana pasada tenían que haber llegado hasta la tarea, no, perdón, la tarea 8, sorry. La semana pasada tarea 5 y hoy tarea 6, 7 y 8, lunes, martes. Hoy deben de hacer la 8. Gran susto que nos dio. Sí, no. Por eso sí, yo ya tenía asustado. ¿A dónde me perdí 10 días? Because I say, that's why I say, excuse me, so sorry. I'm sleeping also. También me estoy durmiendo. No crean. A veces así como que... Pero aquí estoy. Entonces, eso. Porque también recuérdense, ya le dije, el viernes tiene que tomar un aire extra para hacer el examen. Mire, teacher, viera que el viernes llego cansado y no me queda tiempo. Bueno, entonces se tendrá que levantar el sábado un poquito temprano, tal vez tipo 6 para hacerlo. Porque yo a las 6 estoy revisando. A veces, si no puedo dormir, a las 4 me pongo a revisar. ¿Qué voy a hacer? Si es que... Y a esa hora le puedo escribir, mire, por favor, no ha terminado su tarea. Así es que, y vuelvo y digo, no voy a decir, pero aquí hay algunos que sí les escribí sábado por la mañana, más o menos tipo 7, hoy tuvieron suerte. Le escribí tipo 6:30, 7, mire, por favor, ayúdeme con las tareas. Entonces, y es mi labor, ¿no? Y trato de hacerlo de la mejor manera, de que usted lleve bien su curso y lo haga de la mejor manera. Por lo demás, si alguien sabe que no las ha hecho, le pido de favor que la haga. Si tiene algún problema, se comunique con el asesor y trate de hacer sus tareas. Ya hablé, él me escribió hoy y entiendo que les va a poner o ya les puso un audio.
Por lo demás, you can close your eyes and go to your beds to dance. Bye. Teacher, ¿le puedo pedir un favor? Dígame, Brenda. ¿Será que vuelve a reenviar, aunque sea en un chat, el enlace para ingresar a Zoom? Porque yo lo tengo en el WhatsApp y lo busco y lo busco, y eso quiero hacer mucho tiempo. Va. Para que no nos haya quedado tan arriba. No sé si es mucho abuso. Póngalo en los favoritos, en los destacados, Brenda, para que usted de un solo se vaya destacado y le aparezca. Ah, ok, gracias por el dato. Ya lo voy a poner así. ¿Se lo vuelvo a mandar o lo va a poner de una sola vez? No sé, pregunto. Mándemelo y me lo voy a enviar del grupo. Ah, pues en lo que termina aquí voy a mandar el enlace acá. Ok. Para que gracias, lo copie. Gracias, teacher. Bye, ahí está. Nos vemos. Have a good night. See you. See you tomorrow. Ahí está, Brenda, para que lo copie. Good night, teacher. Bye. Teacher. See you tomorrow. Good night. Good night. Bye. 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 Good night, teacher. Teacher. Dígame. Una question tengo. El sábado yo ya no le confirmé cuando la terminé. No sé si ya están o no están. Vaya, pero igual voy a ver si usted ya las hizo y si no, ya le voy a volver a escribir. No, ya las hice. Ah, pues vaya. Pero ya no le escribí. Ah, vaya. No se preocupe entonces. Gracias. Vaya, teacher, gracias. Bueno. En ese me tengo que quedar, teacher, los 10 minutos. Sí, en esta. Okay. Dígame. Era, soy yo el que está armando algún origami. Es que tengo un negocio aparte de mi trabajo. De verdad. What is it about? ¿Sobre qué es? Y es, how do you say sublimados y estampados? Ah, ya. No existe todavía esa palabra, fíjese. No existe. Vamos a ver. Spanish. Spanish, English. Vamos a ver. Es que esa palabra no. Sublimar es el verbo. Sublimates. Sublimates. Because it's too after to my work. Really? Yes. Okay, but it's okay if you have to do a lot. It's like me, I have 3 works. This is my 3rd work, you know? Okay. I just want two words. Oh, really? The word that you work as a payroll assistant and the sublimates, yeah? Exactly, the sublimates. Ah, good. But that's okay. I mean, everybody, as we say in El Salvadorian, todos andamos en la rebusca. Así es, teacher. Así que ahí estamos. Ah, bueno, está bien. It's okay. Con respecto a las tareas, esas las va a ir calificando así semanalmente, las que se le habían mandado. De hecho que sí, Javier. Yo tengo que, digamos, que usted las hace y yo paso reporte todas las semanas. Digamos que el viernes que concluye, digamos, una unidad, yo tengo que subir notas de tareas ya terminadas. Y bueno, en este caso, esta semana tengo que subir también la de el examen de medio curso que tienen que hacer. ¿Y eso lo haríamos cuándo? Yo creeré que ya a partir de mañana está abierto. A veces la sugerencia es hacerlo el día viernes porque ya tienen todos los contenidos. Porque quizás si lo hacen antes pueden cometer algún error, pero pues, digamos, no hay problema, digamos, si lo harían un poquito antes. ¿Pero tendríamos solamente el viernes o también parte del fin de semana? No. Lo que no, fíjese, porque es que el problema, como le digo, es que el viernes se cierra la unidad y yo viernes en la noche o sábado en la mañana tengo que pasar ya ese dato. Entonces ya tiene que estar hecho. Ah, bueno. Uh-huh. Okay, pues estaría haciendo. Sí. Pero si le toca algo pesado, yo he visto que a veces está en la clase digitando, luego viene manejando, luego, por favor. A veces algo,
salgo a las 11 o a las 12. ¿A dónde, perdón, a dónde trabaja? Where do you work? Trabajo en Construct Services. Ah, ya. Ahí, ¿y qué es? ¿En ferretería? No, trabajamos con constructoras. Ah, ya. Entonces yo todos los días pago a planilla, porque yo pago mano de obra. Ya. Entonces a los obreros se les paga el día siguiente. Entonces por eso es que a veces me ve usted ahí, porque estoy en el trabajo, ¿verdad? Y así lo veo, que a veces después manejando y luego llega y se conecta, y ahorita con lo del sublimado tiene aguante. Sí. Así que ahí estamos. Sí. Y díganme. No, ¿nos harían un examen así como final para ver si pasamos de nivel? Sí, de hecho que la plataforma ya contempla eso. Ya contempla el examen de medio curso y el examen final. Ah, ok. Obviamente me imagino que pasamos de nivel, ¿nos mantenemos con usted o nos cambian teacher? Depende de muchas cosas, Javier. Puede ser que los mantengan conmigo o puede ser que los cambien. Es decir, ¿cómo le puedo decir? Vale, digamos, su inscripción tarda a veces una semana o dos y pueden tener la necesidad de ocuparme a mí como maestro para otro curso. Pero si no hay muchos ahorita, me dejan y me pueden asignar a ustedes, qué sé yo, o sea. No le puedo garantizar que sí ni que no. Hay un 50-50, llamémosle así. Pero se mantienen los mismos compañeros de clase o también cambian. Fíjese que se mantienen en el sentido por lo que yo he visto, es decir, porque todos van bastante bien en los cursos. A veces cambian cuando dejan de conectarse, cuando no hacen sus tareas, pero en este caso este curso va bastante bien. A mí me ha gustado, porque han tratado todos, aún con sus limitantes, de estar muy pendientes y todo eso. Y eso hace que pues, el grupo sea bastante bonito y que se mantenga. Tenía una pregunta. En un dado caso, un ejemplo, yo no pudiera conectarme, pero eso no es ahorita, eso quizás es en un futuro. Uh-huh. Porque tengo, o sea, no voy a estar en el país. ¿Se pide pausa o cómo? ¿Qué tanto tiempo va a ser? ¿23 días? No. O dos cosas, o busca cómo conectarse en el país extranjero, o mi sugerencia más pura es mejor no agarre el curso, porque si no, va a quedar como un mal récord en su curso, que lo tomó okay. Sabiendo no, eso. O sea, si yo no agarro el curso, no se perdería en este caso el nivel, si yo me vuelvo. No, no, porque usted tendría que exponer a inglés corporativo, mire, ellos lo que le van a decir, y se lo puedo decir yo aquí en puro también, es que si puede se conecte desde allá para que siga la metódica, pero si usted dice, mire, realmente no me puedo conectar allá, entonces no perdería el nivel, usted terminaría el nivel 1, digamos, pide ahí sí una pausa, mire, en este curso no me voy a poder conectar, y ya en el siguiente, nivel 2, sí quiero seguir, ahí, lo único es que ahí sí tiene que saber que le van a cambiar compañeros. Ah, ok. Eso sí, sería. ¿Y para qué país va? ¿Se puede saber? Voy para España. Ah, qué chivo, pero sí. ¿Por el cambio de horario? No, hombre, eso es fatal. Son 8 horas son. Ajá. O sea que ahorita ya es mero casi las 3:02 de la madrugada. Exacto, por eso, pero eso es ya más adelante. Bueno, usted medite hasta dónde, digamos, ahorita puede seguir, ¿verdad? Que no vaya a hacer eso, ya cuando sea eso, cabal, pide la pausa y, o como le digo, o usted decide, no, mire, yo me voy a conectar aunque sea a las 2:00 de la madrugada, depende, yo por ejemplo, las clases que tomé las tomé en España, y no, hombre, a mí me decía la maestra, tenía que buscar la 1 de España, que eran las 3:00 de la madrugada aquí, que ahorita ya casi creo que ha de estar como amaneciendo, más o menos. Ustedes son 7 horas allá. Ajá, vaya, sí, ya casi está amaneciendo, 10. Entonces, sí, allá son como las 5:00 de la madrugada, más o menos. Uh-huh, por ahí. Ah, pues, ajá. Entonces, cabal, usted decide, vaya, si a usted le conviene. Por ejemplo, mire, si a las 5 de la... tendría que conectarse a las 3, digamos, de 3 a 5 de la madrugada. Uh-huh. Si usted dice eso, va. Ahora, no sé también cómo funcionan
el sistema de inscripción de inglés corporativo, si algo le va a pedir o le va a decir, no, mire, mejor no, porque no sé si va de parte de la compañía o qué otro, cómo va. Oh, ok. No sé si tiene alguna otra pregunta. No, solamente esa, teacher. Bueno, entonces puede seguir sublimando en paz. Ok, nos vemos mañana, teacher. Gracias. Bye.